Cocha.info. Manifestazioaren albo batean pankarta batekin jartzeagatik bi identifikatu izan direla. Lo que hemos denunciado en la manifestación de hoy es lo que llamamos la ofensiva contra la ocupación, que no es una ofensiva aislada, sino que es una ofensiva que se enmarca dentro de la ofensiva general que ha emprendido la burguesía para restablecer las bases de su sociedad, de la acumulación, etc. Hemos señalado dentro de la ofensiva contra la ocupación tres frentes principales, que son, por una parte, la criminalización de la ocupación, que han llevado a cabo los últimos meses varios medios de comunicación, tergiversando la ocupación, etc. También hemos hablado de empresas fascistas de su ocupación, que se encargan de dar un apoyo legal a los propietarios para echar a la gente de diferentes espacios, tanto sociales o como viviendas, sin ser juzgados y con la fuerza, mediante la fuerza, el dinero, etc. Y luego también las propuestas de ley que han planteado en el Congreso PP, Ciudadanos y Vox, que lo que vienen a proponer es desalojos exprés, etc., agilizar esos procesos, más potestad a la policía para entrar, registrar, intervenir en los espacios y penas de cárcel de hasta 3 años. Entendemos que todo esto, pues bueno, tendrá consecuencias tanto en el acceso a la vivienda, ya que la ocupación, y más en tiempos que corren de crisis, se convierte para unos sectores en un recurso cada vez más necesario, y también en cuanto a la accesibilidad de los espacios políticos, sociales, culturales que están fuera del control de la burguesía, que es lo que entendemos como espacios de control obrero, pues se dificulta la accesibilidad de esos espacios y, por lo tanto, de hacer política y de las expresiones culturales y sociales del proletariado. Y esto entendemos que, bueno, es una lucha larga por recorrer, pero que es necesario hacer frente a todo esto y, sobre todo, también empezar desde ya a organizar la defensa de estos espacios para hacer frente a lo que pueda venir. Okupazioaren aurkako pentsibari autodefentsa. Gora langileon borroka. Gora langile kontrolpeko espazioak. Gora iraultza sozialista. Langile kontrolak.